Y en el vídeo de hoy vamos a hacer un montonazo de pruebas extremas, de retos extremos, de pruebas de fuerza, de test de fuerza, de todas las cosas que podéis imaginar. Y cómo no, vas a perder tu Vertim Men. El que gane la prueba se lleva 2 puntos, el otro 1 punto y el que la pierda por 0. Y a ver quién termina con más puntos. Cómo no, nosotros haciendo estos retos siempre en invierno, lloviendo. Llevo una semana haciendo sol, pero cojo el día en el que llueve. Parece que lo hacemos a posta siempre, ¿eh? Es increíble. Físicamente estamos bastante delgados todos. No es que no comamos, sino que... No comemos. No comemos, la verdad es que... No engordamos. No vivir con nuestros padres nos hace comer tierra. Vertim Men, tu bíceps, ¿cómo es tu bíceps? Bastante flojo. ¡Bueno! Ah, me duele. Yo menos, ¿no? ¿No os pasa? Bíceps no tengo. Bueno, aquí yo tengo el mejor físico del universo, bastante potente, musculatura táctica, pero eso no significa que tenga que ganar, así que... Claro, el intelectual funciona mucho más. Oye, si me pongo a hacer ejercicio así, aguanto, ¿eh? Vale, ¡tú! Que tengo que cambiarme yo también. Soy Yados Fitness. ¡Eres un inútil! ¡No sé si lo puedo ir al trailer! Primera prueba, vamos a ver quién lanza más lejos el bolo táctico. Píllalo. ¿Tenemos un bolo? ¿Bolo? ¿Qué pasa con bolo? Que no tendrá nada. Bola de 15 vídeos seguidos. Una bola de bolos. Esta línea es la línea correcta y lo lanzas como saque de banda en parado. En parado. No puedes coger carrilla ni nada, ¿eh? Vamos a ver. ¿Vos? ¡Wow! ¡Madre! Está mal, ¿eh? ¿Habéis pillado la zona o no? La zona está exactamente aquí. Ah, aquí. ¿Ha sido aquí? Aquí. En esta cosa hay que calentar. Se ha lesionado. Ay. Ahí está puesta la marca de Vertim Men. Vamos a ver cuánto lo lanza Alexis. Calienta Alexis y tíralo. Dale, dale, dale. Bueno, que me baja la hora. ¡Vamos! ¿Dónde? Se ha quedado al lado. ¿Qué ha ganado? ¿Dónde ha caído? Ha caído aquí. Sí, claro, un poco más atrás. No aquí, te jodes. Esto aquí. No, que ha caído aquí. Lógicamente ha caído aquí, un poquito. Vale, ha caído un pelín atrás, pero bueno, de momento va ganando Vertim Men. A mí me habéis hecho la buba, no ha caído ahí. Se va a rebalar, se va a rebalar. No es hacerlo, es increíble, ya no tengo fuerza, espérate. ¿Qué hace? Que pesa la bola, Con parábola. ¡Vamos! ¿Qué hace? ¡Solo vale! ¡Vaya trampas! ¡Vámonos! No, repite. Hemos dicho saque de banda, dale. Vamos, que nos vamos a reír. ¡Corre, que llueve mazo! ¡Repetidos! ¡Qué falso! ¡Que ahora no, sí, vale! ¡Que sí, eso no es sacar de banda! ¡Que eso no es sacar de banda! ¡Que está de broma! Tengo una potencia muscular increíble, ¿qué hago? ¡Que no, vale! Me he cansado, tío, me habéis agotado ya. Ya no tengo fuerza para el siguiente reto. ¡Ves! ¡Te lo hemos dicho! ¡Que es 10 veces más difícil! ¡Me he quedado sin fuerza! ¡Eso es una trampa! ¡Que es muchísimo más difícil! ¡Aquí! Me he quedado sin nada, tío. No es importa, es que es difícil sacar así. Bueno, siguiente reto. 2 puntos, 1 punto, 0 puntos. Me he corroto un órgano del brazo. Claro que sí, campeón. Corroto. Ahora voy a perder... No sé hablar, tío. ¡Oh, me he hecho daño en el culo! Siguiente prueba, flexiones. Venga, empieza. Ya. Sin parar. Tú también la echas a la vez, venga, a la vez. No. Sí. No perdemos la cuenta. Es verdad. ¿Cuántos va? 6. ¿Ves? Te lo he dicho. No te enteras. Venga. 10. ¿Cómo va, Vertim Men? 13. Bien. Tienes que tocar con la nariz el suelo, ¿eh? Tienes que tocar con la nariz el suelo. ¿Cómo se nota que estamos rotos sin hacer ejercicio? Es una locura. No puedo más. Es que no puedo. Venga. ¡Se me ha pillado! Tienes que hacer más de 21, ¿eh, Alexis? Voy a hacer tapas, ¿eh? Vamos. ¡Ojo! Ahí, tocando con la nariz casi el suelo, perfecto, muy bien. Mantente ahí. Va a hacer más que yo. Ah, bueno, se puede hacer un poquito de triquiñuelas, ¿eh? Haciéndote risa. Te hago de reír. A ver, ojo de pez. Ojo de pez. 21. Vale. Ya y 22. Ya está. ¿Vas a hacer más? No. Qué mala persona. Tengo que hacer más de 22. Tácticas. Qué mala persona. Son tácticas. Pero ¿qué es esa velocidad? No las haces bien. Como no, vamos, estamos bien. Escucha, codo. Son las llaves. Vale. Que no, que es mi codo, que siempre me suena. Pon aquí la mano, ya verás. A ver. ¿Cuántas llevo? 5, creo. ¿Escuchas mi codo? ¡Ah, qué mal! Se le va a salir el codo. ¡Acerca el negro! ¡Ala! No, mira que se tiene que ver seguro. Mira, se tiene que ver seguro. Que me caí. Joder, estoy roto, 24.
y 25. No puedo Hostia. Más, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esa rotura? Desde que me caí, tengo el codo roto. Es que la caída fue bastante tocha y yo no me da tiempo ni a reírme. Por favor, editor, pon mi caída. ¡Cuidado! ¡Oh! Agarra, me acabo de caer. ¡Corre! ¡Rápido! Esta prueba la he ganado yo, así que tendría 2 puntos. Albertimel la ha perdido, sigue con 2. Y tú, Alexis, te mandas. ¡Dos! Correcto. ¡Puf! La siguiente prueba es una pesa. No. Claro. Como con una mano muy fácil, vamos a hacerlo con 3 dedos. Hasta que... Lo que tú eres mejor. Claro. Todo. Es una prueba a maño. Son pruebas. Todo de gimnasio. Todo son, gimnasio. Son pruebas de fuerza. Buah, que no puedo ni hacer una tú. Yo dale, creo. Dale. ¿Con 3 dedos? Con 3 dedos. Así, venga, una. Entero, muy bien. Ahí. Ah, es que encima revienta. Venga. 6. Vale, baja el brazo entero. Venga, tienes que estirar el brazo. Ahí. 7. ¡Siete! ¡Siete, Albertimen! ¡Entero el brazo! ¡Ah! ¡Se me parte el meñique! Se me ha partido, claro. ¡Ah! ¡No se puede! 2, 3. ¡Cuatro! ¿Qué es esa cabeza, tío? ¡Cuánto llevo! ¡Ah! ¡Se me va a partir! ¿Pero cuántas llevas tú? Te lo gano yo. ¿Cuántas? No lo sé. 13. 13. 2. 3. 6. Voy a ganar. 7. 8. 9. 12. 13. 14. Y 15. Tranquilo, ahora toma sentadillas. Si tanto decido las piernas, sentadillas. Tiene que ser casi cayéndote para atrás. Vale, ya me he cansado, ya he hecho 2. Te tienes que casi caer y bajar. ¡Ay! Dios, qué culo más duro tengo. Tienes que. 4. Más, 5. Con la rodilla más para atrás. 6. ¡Ay! 8. Más para atrás la rodilla. ¡Ay! 24. 25. 26. ¡La cara! 27. 28. 28. ¿Solo? 29. Está ya al límite. 23. No quiero ni jugar, tío. No quiero jugar. 24. ¡No me vas a cagar! 25. 36. ¡Que me caigo! ¡No tengo equilibrios! Aguanta y paro, 39. 40. ¡Oh! ¡Qué dolor! Mañana no me levanto. Mañana no hay vídeo, ¿eh? Ni de coña. Venga, dale. Que yo en fútbol tengo más fuerza. ¿Qué? También tengo musculatura en la pierna, ¿eh? Entonces, tú dale. El culo más para atrás, ¿eh? Tiene que estar cayendo para atrás. 4. ¿Qué vamos? 5. Mira mis rodillas, no se mueven. Perfecto, venga, continúa. 7. Comentad quién creéis que va a ganar 21, y si creéis que lo va a conseguir. 22, yo digo que no. 23, 24, 32, 33, 34. Un poco más, ¿eh? 39. Baja más. 40. Más. 41. Baja más. 42. ¡Que no puedo bajar más! ¿Cuánto 3, vas a hacer? 44. ¡Se lo sé, hacía más! 7, 48. ¿Y me mataba? 49, ¿qué haces? Ya. Venga. Lo saca correctamente, ¿eh? ¡Está bajando! ¡Yo he bajado más! Bueno, ¡Está bajando menos! Ahora sí, ¿no? ¡Qué chaval! ¿Qué ahora dices? No vale. 6. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Lo has contado? Sí. 22. Tú te la quieres jugar, luego has mirado al bar, ¿eh? Si te ha quedado poco. ¡Que no estás trabajando! Tensión. 51. 55. 56 por si acaso, pero vamos. Alexis ha ganado el reto, ha conseguido 2 puntos. Albertimen 1 y yo el 0. Acabamos de hacer el recuento y tenemos 4 puntos cada uno. O sea, es verdad. Esto es lo más empatado del universo. Vamos a intentar darle un golpe primero con la mano. Voy a intentar romperlo, ¿eh? ¡Ah! Imposible. ¿Queréis intentarlo? No estoy seguro, la verdad. ¡Dios! ¡Oh!
Vamos con la siguiente prueba que Bertimendo lo va a hacer y yo creo que ninguno lo va a conseguir. Ahora es una patada. ¡No, tío! ¡No! ¡Hostias! ¡Ostras! ¡No se ha roto! Pues no, ¿eh? Tenemos que acudir a la tercera prueba y fase final, los martillos. El que más agujero haga, gana. ¡Bueno! He roto la raja. Ha roto esto y ha hecho este agujerito. Mucho menos que yo. Menos que Alexis. ¿Cómo suena? Suena como un petardo. La está en el mismo sitio. No, aquí. Ahí, ahí, mira. ¡Nada, tío! ¡Mira! ¡Esto ha ganado yo! No sé quién ha ganado. ¿Cómo que no sabes quién ha ganado? ¡Pero qué tramposo! ¡Pero qué tramposo! ¡Mira las caras! La ¡qué caras! Yo le desempataría a Real. Ah, vale, claro, claro, claro. Sí, sí. Claro, claro. Una. Y el desempate se va a realizar con el bolo. ¡Dale, bolo! ¡No se ha roto! Mira, chicos, voy a reventarlo, ya no puedo más. Voy a sacar toda mi fuerza in extremis. Dale. Me alejo. ¡Dios! ¿Quién ha ganado? Yo. Claramente. Yo miraría volver a hacer un desempate porque ha sido bastante igualado. ¿Igualado el mío? ¿Tú has ganado en teoría? Sí, hombre, claro que no, no, no teoría, no te jode. Es un cacho, esto vamos, pero vamos, es increíble, tú has ganado en teoría, me dice. Y bueno, ¿sí? El ganador ha sido Alexis, yo luego. ¡Vamos! Luego yo y por último Albert Inmen. Siguiente prueba, cada uno se pone en un lado del coche y lo empujáis, a ver quién tiene más fuerza. Está un poquito en desnivel, así que igual tiene un poquito más de ventaja Albert Inmen. Lo tendremos en cuenta, quítale el freno de mano a Alexis y empezáis. Estoy chill. El otro chill. Albert Inmen ha ganado, pero con un poquito de trampas. Pero bueno, ahora te vas a poner tú ahí. ¿Contra quién? Contra mí. Vale. ¡No! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Te está ganando! ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Te ha ganado! ¡Qué lerdo! ¡No me ha dado tiempo a cogerlo, tú! ¡No me lo puedo creer! He clavado el pie en el asfalto. No me lo puedo creer. Espera, empújalo. El VAR ha decidido que Albert Inmen ha ganado, yo segundo y Alexis tercero, porque ha sido el que menos ha movido el coche. Y se va a desempatar todo esto en unos pulsos. Una, dos y tres. ¡Ah, joder! ¡Ah! ¡Reventada máxima! Voy a hacer una técnica que es estar con los brazos levantados durante un minuto. Ya verás cómo te gano sí o sí. Esa técnica es verdad. Alexis, los trucos de TikTok no funcionan, ¿eh? Según Alexis, si está así, dice que me gana 100%. Veremos si TikTok dice la verdad o no. Una, dos, ya. ¡La fuerza en un mano! ¡No! ¡Vamos! No me lo puedo creer. ¡Tú, que se nota muchísimo! ¡Qué barbaridad! O sea, es real, TikTok es real. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Cómo? Suscribíos, ¿eh? Eso vale, es. Una pregunta, ¿quién crees que es el más fuerte de nosotros tres? ¡Albert Inmen! No, ese es el más feo, no el más fuerte. Y bueno, chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis otro vídeo con pruebas mucho más extremas de fuerza, ponedla por los comentarios y seguidnos en Instagram a los tres para ver más que ganado, chavales. ¡Vamos! Síganos y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao!